solemne ceremonia de graduación. Transformación social en nuestro país. Esta transformación está apoyada también por mecanismos de impacto social, como es el crédito, la obsolescencia programada y la publicidad que guía y hasta transforma no solo hábitos, sino también asuntos más importantes en la vida de las personas, como lo son la autoridad en la familia, el rol de los hijos, las normas éticas y los significados del logro, entre otros. Los valores y sus caracteres coinciden plenamente con los del IESE, la escuela en la que vengo colaborando desde hace más de 30 años. Durante estos años he tenido el honor de ser invitado a participar en programas del PAD en múltiples ocasiones. Me han sido de enorme utilidad las conversaciones que he mantenido con ilustres miembros de su claustro académico, así como con empresarios que han seguido los programas de alta dirección. Hace unas semanas, uno de mis colegas en Barcelona me preguntaba a qué iba al Perú. Voy a Perú. José Luis Vaco Villasante. Claudio Cubilla Zabaleta. María Eugenia Heredia Garcés. Diego Obispo Mendizábal. Fiorella Mercanti Paz. Gretel Morales Salas. Luis Miguel Palacios Hidalgo. A continuación, la presidenta de la 12ª promoción del programa MBA Part-Time, Claudia León Brock, pronunciará unas palabras. Buenas tardes, excelentísimo señor rector, doctor Sergio Valareso, ingeniero José Garrido Meca, director general del PAP, Escuela de Dirección, señora Fabiola Guerrero, directora del programa Master Part-Time, doctor Joseph Tatis, representante y director del IESE, a quien agradezco en nombre de mis compañeros por su presencia esta noche. Estimados profesores y compañeros graduados, familiares y amigos, señoras y señores. Cuando me escogieron para dar el discurso de graduación, había faltado clases, por trabajo, y pensé me estaba jugando una mala pasada. Pero fue recién cuando empecé a escribir que entendí es un honor poder pararme delante de mis compañeros y celebrar este momento con todos ustedes. Bueno, dejando eso de lado, no encuentro mejor manera de empezar este discurso que preguntando, ¿y ahora cuál es el problema? Para los que no saben, esta es una pregunta que hoy nos viene a alegría responder.
Pero también es una pregunta que durante 2 años, no cortos, fueron 730 días, nos mantuvo ocupados en clase, con la mano en alto, pidiendo ser escogidos para responderla con firmeza, esperando que lo que decíamos...